Bueno, mi nombre es Alexander, vengo de la Secretaría de Educación de Dos Quebradas, Risaralda. Y los integrantes del equipo son Germán Cáceres de Chocó, Luis Hernando Infante de Opez, Isaura Gómez de Sucre, María González de Soledad, Marjorie Forbes de San Andrés, Nancy Suárez de Bucaramanga, Silvia García de Río Negro, Diana Mejía de Barranca Bermeja, Virginia González de Cundinamarca, Flor Natalia de Sabaneta, Enid Guzmán de Cartagena y Leoy Gilda Navarro de Atlanta. Como pueden ver, un grupo muy numeroso. Entonces el título lo determinamos así: caracterización de las bibliotecas escolares. Y las actividades. Objetivo. Contextualizar la situación actual en las bibliotecas escolares para identificar fortalezas, oportunidades de mejora y establecer los retos. Las actividades que van a conducir a este objetivo son básicamente tres. Primero un diagnóstico, luego análisis de los resultados de este diagnóstico y luego establecer los planes de acción en el marco de un PMI institucional. Oportunidades y riesgos. Oportunidades, compromiso del equipo coordinador y del ministerio, para la muestra entonces este botón, y la colección semilla. Y riesgos, la continuidad del Plan Nacional de Lectura y Escritura en futuros gobiernos y la rotación del personal tanto en el ministerio como en las secretarías y en las instituciones. Gracias. ¿Cuál es esa primera acción concreta que se puede lograr entre el equipo que estuvieron conversando la caracterización? Pues la principal acción, a título personal, pienso que es, nos comentaban ayer que se está en el diseño del instrumento de diagnóstico por parte del equipo, pero entonces sería aplicar ese instrumento de diagnóstico en cada una de las instituciones. Sé que de pronto, sobre todo en departamentos, es muy difícil asistir a cada institución, pero la acción sería eso, aplicar ese instrumento de diagnóstico en las bibliotecas escolares de las instituciones.